Hola, bienvenidos a la Sala 1 de Economía. Hoy vamos a hacer un ejercicio de cómo se determina el punto de equilibrio en cualquier mercado, que se quiere recordar que era el punto de corte entre la curva de demanda y la curva de oferta, y lo vamos a determinar a partir de unas ecuaciones, en este caso, ecuaciones lineales, que sería el nivel en el que se explica la economía, pues el primer curso de económicas, de ADE, de cualquier grado en el que se estudia economía, aunque en realidad luego a partir de tercero, segundo, tercero, cuarto, cuando los niveles de matemáticas son más complejos, bueno, pues se aplica ecuaciones diferenciales, modelos econométricos en másters, ecuaciones de diferencias finitas, modelos más complicados que no deben tener representaciones lineales, pues lo que son representaciones virtuales en las que en vez de haber dos o tres variables, pues hay n variables. ¿No? Precios distintos, gustos, variaciones causales, variables que tienen relaciones entre sí, y esos son modelos bastante complicados, pero que son objeto de estudio pues, en los cursos finales de todos los grados o incluso en los cursos de mejora de máster o doctorados, ¿no? Pero bueno, hoy lo que quería enseñaros es la resolución práctica de un modelo de mercado en el cual tenemos una curva de demanda. Entonces, si os acordáis, decíamos que la curva de demanda estaba influida con los precios de los productos, precios de otros productos y los niveles de renta. Los gustos podrían venir representados por este valor que está aquí. Y la curva de oferta decíamos que estaba influida por los precios de los productos, los costes y las expectativas y la tecnología que podría venir recogida en este valor. Entonces, lo que tenemos que hacer, aquí nos piden el equilibrio cuando la renta son 1.000 euros, los costes de los factores 50 y los precios de otros productos son 50. Lo que tenemos que hacer es, sencillamente, sustituir e igualar. Porque en este punto, la curva de oferta y demanda son iguales, luego tenemos que hacer que curva de oferta y demanda sean exactamente coincidentes. Como decíamos que la curva de demanda son 50 menos 2px más 50, que es el valor que tenemos aquí. ¿Y qué está seguir? Más la renta, que serían 1.000 euros, 1.000, igual a 550 más 2px menos los costes que serían 50. Bueno, entonces, aquí, si os dais cuenta, la única variable que tenemos que es desconocida, el único elemento desconocido es el p de x. Lo que tenemos que hacer es llevar todos los p a uno de los dos miembros y el resto de valores al otro. Entonces, pasamos este parcelado y lo demás quedaría aquí. Son 50 más 50 más 1000. Esto pasaría con 6 novenos, con 650 más 50 igual a 4px. Por lo que tenemos que sería 1050 menos 150 serían 600, entonces igual a 700 igual a 4px, con lo que px sería igual a 200. Bueno, luego de dónde determinamos estos 500, ¿dónde determinamos el valor de la cantidad? Bueno, pues lo mismo nos da ir por la curva de oferta que por la curva de demanda. Si vamos por la curva de oferta, que es mucho más sencillo y menos que operar, tendríamos que x sub a sería igual a 550 más 2 por 200 y menos los costes que son 50. Luego sería 550 menos 50, que serían 500, más 400 serían 800. Luego x sería 800. Entonces, la situación de equilibrio sería que a un precio de 200 euros se venderían 800 unidades. Pasamos al apartado D, que aquí es, acordaos cuando hablábamos del tema de movimientos y desplazamientos de la curva de demanda, en este caso nos dice que si R baja, la renta baja 100 euros. Si baja 100 euros, tenemos que hablar del nuevo nivel de renta, R1 son 900 euros. Entonces, intuitivamente, recordar que decíamos que cuando la renta disminuía, había un desplazamiento de la curva de demanda en esta dirección. P
¿Qué tenemos que calcular en primero? Pues hay un primer apartado en el que tenemos que calcular el valor de la nueva curva de demanda, porque recordad que decíamos que inicialmente, ante igualdad de precios, lo que se producía era una reducción del nivel de la demanda hasta esta cantidad, que está aquí, X sub B, en el punto B, porque inicialmente la curva de oferta no tenía la capacidad de respuesta que le hacía responder o hacía, digamos, ofertar ante las variaciones de la demanda. Entonces, la nueva curva de demanda pues sería 50 menos 2 por 200 más el PDI, que son 50, y más 900, que es el nuevo nivel de renta. Entonces, sería 900 más 100.000 menos 400, estaríamos hablando de 600. Luego, este nuevo nivel sería 600. Claro, decíamos que posteriormente lo que se producía era un ajuste, porque la curva de oferta respondía ante las variaciones en la curva de demanda, con lo que la curva de oferta se desplazaba aquí. Y lo que tenemos que hacer, que lo voy a dejar planteado, sería obtener un nuevo punto de equilibrio que estaría en esta situación, que sea el punto C, con un nuevo nivel de cantidad de equilibrio. Y se obtendría a partir de una nueva situación de equilibrio con la curva de demanda nueva y otra curva de oferta nueva, que sería igualando los datos siguientes. Y el apartado C, pues ocurriría tres cuartos de lo mismo. Lo que habría era una variación en los costes de los factores que los hace reducir 30 euros, con lo que de 50 pasarían a ser 20. Pues la nueva curva de oferta sería 550 más 2 por 200 y menos 30. Con lo que nos daría 400, 950 menos 30, 920. Recordad que cuando decíamos que había, si había una reducción en los costes, la curva de oferta se desplazaba en esta dirección, con lo que nos queda patente y nos queda claro que la nueva cantidad de equilibrio sería 920, que queda reflejado como fehaciente y como real lo que ocurre ante las variaciones de la renta y los costes. El segundo apartado, bueno, pues habría que proponer un nuevo punto de equilibrio con una nueva variación, en este caso de la curva de demanda en esta dirección, pero bueno, sería plantear otra igualdad como la que planteamos inicialmente, y eso ya queda pues para vosotros si queréis practicar o queréis profundizar más con vuestra cuenta, pero queda aquí representado cuáles son los pasos para obtener los equilibrios en cualquier mercado y las situaciones nuevas ante variaciones en cualquiera de las variables que afectan a cada una de las curvas de demanda y oferta. Esperando que os haya resultado entretenido, me despido de todos vosotros agradeciendo vuestra presencia. Hasta la próxima. Muchas gracias.